Hola, muy buenas noches a todas y todos. Aquí estamos desde las plataformas de la Red de Centros Culturales de la Región Metropolitana, en este encuentro al que me han invitado a participar. Muchísimas gracias a todos y todos los que se suman a este encuentro en este momento, en esta tarde fría, de lluvia, de nieve en muchos lados de nuestro país, además, tan largo y hermoso que es. Lo importante es que a pesar de las pandemias, de los encierros, de las desigualdades y las injusticias, seguimos aquí. Sumando más gente, acaban de saludarme del Centro Cultural Chincogüe, miembro también de esta red de centros culturales que son una plataforma de colaboración culturales que considera la cultura como un derecho humano. Yo estoy muy de acuerdo con ellos también. Promueven a los artistas locales, de esa manera distribuyen y difunden el patrimonio cultural y fortalecen, por supuesto, la identidad local. Son varios, los voy a nombrar. Esa red de centros culturales la componen los centros culturales de Cerro Navia, de Pedro Aguirre Cerda, de Tiltil, de Peñalolén, El Bosque, San Joaquín, Talagante, La Granja, Paine, La Reina, Recoleta y La Pintana. En muchos de ellos he tenido la ocasión y la oportunidad de compartir con los vecinos y vecinas que se han acercado a esos maravillosos encuentros. Son una red de centros culturales, todos muy preciosos, muy bien habilitados. En todas esas calles donde he ido a escuchar, a donde he ido a compartir mi música con ustedes, haciendo el trabajo, en todas esas calles he escuchado esta música sonar. Ha llegado a 100, a 100, ha llegado.
100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100. ¿Están de acuerdo conmigo que es la voz de la calle? Muchas veces las escuchamos sonar, no es música mía, es música recogida que brota de las calles. Pero no solamente esa música se escucha, de un tiempo a esta parte empezó a escucharse mucha más música, música salida desde nosotras mismas, de todas las personas que conformamos la ciudadanía de este lugar. De pronto fue nuestra voz la que empezó a escucharse. Esto empezó a decirse. Hay un sol que nace para ti, con su amor de fuego eterno. Hay un mar que baña tu jardín, minerales en los cerros.
totalmente para ti, para mí, para todas nosotras nace, para todas las personas que estamos mirando acá ahora, nuestros vecinos y vecinas, para todos hay un sol cada día. Y nos dimos cuenta de eso de pronto, y cuando descubrimos que eso era, que ese era el secreto, que en verdad el sol era de todos, y el agua, y el cobre. Y nos dimos cuenta que nos habían despojado de tanto. Y descubrimos que quizás eso era lo que despertaba esta rabia. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras, cuervos verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios de poder. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcanos con devuelve las tierras que robaste sin piedad. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, ellos miran y flotan por la libertad. ¿Y qué era esa rabia sino solo la pequeña punta del iceberg? Solo la pequeña punta de ese gran bloque de hielo que tenías, que escondía debajo de la línea de flotación un montón de injusticias. Ya lo hemos visto cada vez más patéticamente en este encierro. Hablamos de eso en silencio. Permanecíamos dormidos y no éramos conscientes de que el dolor del otro no era una pesadilla, sino una triste realidad. Ayer una señora mayor vendiendo paños de cocina en un semáforo. Y hoy, el caballero de los sándwiches en la galería. Qué pena el pago de Chile. Ay, qué pena el pago de Chile. Ayer, una pequeña niña va vendiendo flores por el parque forestal. Y hoy, los muchachos aspirando gasolina.
ay, qué pena ese rostro de Chile. ¿Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar? ¿Qué se puede hacer? Y toma conciencia de las cosas, y o cuando se empieza en Facebook, que se ha rato, les sugiero irse al Instagram, en Instagram de la red de centros culturales, viendo, y ahí no se corta nada, por si acaso. Y si no, probemos que se mejore la cosa de la señal. Como les decía, cuando uno empieza a cuidarse a sí mismo, empieza a quererse a sí mismo y despierta de los estados aletargados donde ha permanecido de manera incómoda, pero acostumbrado a eso, de pronto, como nos pasaba a todas nosotras. Vivíamos en una sociedad así hasta que despertamos. Cuando uno empieza a quererse y se empieza a cuidar, a tomar mejores decisiones, empieza a cambiar conductas que son tóxicas, deja de lado relaciones o vínculos que son nocivos, empieza a mejorar su dieta, no sé, se compra una ropa de mejor calzado. Uno, cuando empieza a quererse, se empieza a cuidar a sí mismo, se da cierto gusto. Nosotras, como decidimos darnos un gran gusto, y que lo merecíamos con toda justicia, decidimos regalarnos una nueva constitución. Tenemos que cumplir el protocolo de aprobarla, pero la vamos a redactar en virtud de lo que las personas quieren y necesitan, y va a ser hermoso. Por lo pronto, esa decisión la tenemos tomada. A futuro tendremos que decidir quién va a regir nuestros destinos. No se sabe todavía, pero bueno, mientras no aparezca nadie en el horizonte, al menos tener muy claro dónde no poner el poder. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon un precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrarte seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. Con sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega.
poder. Tu rostro de bondad, mi pierna de encontrarte seguro. No le entregues el poder. No le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Ya sabemos lo que pasa cuando el poder está en las manos inapropiadas. Lo estamos viviendo. Lo hemos vivido otras veces. Pero no nos olvidemos nunca que puede ser aún peor. Ya no te siento, vida, te me marchaste y pronto mi cuerpo se enfrió. Vida, te vi partir de a poco a base de corriente y golpes de fusil. Jamás pensé contarte que había sentido miedo al ver los hombres como yo, pero con armas siempre pensé salvar ileso de sus autoritarias y asesinas manos. Ustedes mis amigos, luchando pues mi sangre irá siempre alumbrando los caminos. Sigan ustedes compañeros, sembrando la justicia que mi pueblo nunca pase por lo que yo he sufrido. Ustedes compañeros, que sus ideas siempre los tendrán. Vida. Sí, pues. Ellos nos quieren hacer olvidar esa historia, nos quieren hacer olvidar toda la historia. Se han encargado, de hecho, se han encargado también de aquello que quieren sacar la historia de la malla curricular. Han sacado ramas importantes, disminuyeron las horas de las artes, porque las artes nos hacen más inteligentes. Y también fueron sacando la historia de a poco, la filosofía, le fueron restando presencia, un montón de asignaturas que nos hacían más inteligentes en el colegio. Así es que está bueno ir recordando de algún modo con las canciones, manteniendo la memoria viva, la tradición oral tan importante, la comunicación, el hablarnos. Pero no les bastaba con eso, no les bastaba con sacar y modificar las mallas curriculares. También quisieron destruir el tejido social hermoso que siempre hemos sido. Lo hicieron en el tiempo en que se jactaban que en este territorio no se movía una sola hoja sin que sus macabros ojos lo supieran. En ese tiempo,
bajo sus propias narices, llenaron nuestras poblaciones de basura.